en la línea de la política pública que este ministerio ha decidido durante todo este tiempo, ha compartido con el profesor Merié en que todos nuestros estudiantes pueden aprender. Muchas gracias por la presencia, por el tiempo que los y las docentes destinamos a estudiar sobre nuestro oficio, por el tiempo que nos dedicamos para pensarlo colectivamente. Hablando de qué pedagogía para estos tiempos, bueno, es una pregunta que nos interpela a todos de diferentes lugares, pero que nos la hacemos porque estamos preocupados por la educación. Permítame decirle, querido profesor Philippe Merié, que usted aquí nos convoca. Tal vez no lo sepa, que hace mucho que nosotros dialogamos con usted. Buenos días a todas y todes. Es un gran honor y un gran placer de estar con ustedes. Il faut que les enseignants se forment. Il faut qu'ils continuent à se former tout au long de leur vie. Qu'ils échangent leurs expériences. Il faut qu'ils discutent des problèmes qu'ils rencontrent. Il faut qu'à chaque instant, ils se remettent en question, pas pour se culpabiliser, mais pour progresser. Parce qu'en éducation, plus qu'ailleurs, Antonio Machado a raison. Caminando no hay camino. Se hace el camino en caminando. Creo que fue muy interesante el tema de los caballeros de la mesa redonda para sentir lo que es el oficio de enseñar, ¿no? Me sirvió muchísimo porque soy docente de nivel superior y me explicó y me planteó pistas muy concretas que permiten pensar, repensarnos, reflexionar y llevarnos herramientas al aula, que es lo más importante, me parece.